Si nos puedes hacer un breve resumen de tu exposición de hoy sobre la interculturalidad en la educación. Pues lo que he explicado es primero constatar una realidad, ¿no? Que la situación intercultural de las aulas es evidente, ¿eh? Y que no únicamente ya es evidente, sino que irá en aumento en los próximos años, ¿no? Ello obliga a repensarse la educación desde muchos aspectos, ¿eh? Entre otros, el que a mí yo considero fundamental es cómo construir una escuela inclusiva, donde no haya segregación por ningún tipo de razón, ni étnica, ni lingüística, religiosa, identitaria, etcétera, que promueva los objetivos de la educación que ha tenido en toda su existencia, ¿no? Que es la igualdad y la cohesión social, ¿no? Pero evidentemente eso está muy bien, y es un objetivo que en principio todo el mundo compartiríamos, ¿no? Lo difícil es cómo se hace, ¿eh? Y justamente la práctica educativa que ha existido tradicionalmente en el mundo es una práctica educativa que ha partido de otra idea, ¿no? O sea, cuanto más homogénea es una situación escolar, más posibilidades de éxito para el alumnado, ¿no? Claro, eso se acaba. Una escuela inclusiva tiene que partir de la idea de que el contexto será muy heterogéneo. Y por lo tanto ello plantea problemas muy diversos desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista de la práctica educativa, lingüístico, etcétera, ¿no? Y me he centrado fundamentalmente en algunas de las cuestiones de cómo abordar la diversidad lingüística, no tanto en origen del alumnado, sino respecto al conocimiento de la lengua de la escuela, ¿no? Y lo que he defendido es que hace falta para abordar eso una práctica educativa que no se apoye en el dominio de la lengua de la escuela por parte del alumnado, sino que garantice un desarrollo académico y cognitivo a todo el alumnado, independientemente de lo que sabe sobre la lengua, ¿no? Entendiendo que la lengua es un destilado, ¿no? Es decir, aprenderán lengua en la medida en que aprendan matemáticas, sociales, naturales, ¿no? Y entonces he puesto unos cuantos ejemplos sobre cómo se puede trabajar a través de grupos interactivos y de colocar la lengua oral y la actividad dialógica en el contexto del aula como el centro de la actividad para que todo el alumnado negocie los significados implicados en los contenidos y en consecuencia progrese académicamente y se destile conocimiento lingüístico, ¿no? En resumen, eso es lo que he explicado, ¿no?